Si tuviéramos que encontrar el rostro de un culpable que asuma la responsabilidad de todos los males del mundo, no nos sería difícil poner esa carga por sobre la figura del dinero. Bueno, sin exagerar, por supuesto, ¿no? Claro que también es un elemento al que tendríamos que agradecerle por otros tantos logros, por financiar el progreso, incluso por facilitarnos el comercio, las remuneraciones salariales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente, la lista de problemas que podemos atribuir a esta herramienta económica supera ampliamente la de los resultados positivos, porque el talento verdadero no se compra, tan siquiera la salud ni el amor. Viejas tradiciones, hechas palabras que representan el pensamiento de la inmensa mayoría de los humanos. Pero aparece el dinero y se desarma la ilusión. Aquí interviene la ambición como matrix nefasta que justifica y empobrece el espíritu. Padres matan a hijos, pueblos son masacrados, la naturaleza destruida sin piedad, los océanos convertidos en basurales, naciones que invaden sin piedad, formas impredecibles de esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. El rosario es tan extenso que realmente asusta al intelecto y produce un cosquilleo en el estómago. La mente huye intentando poner orden al pensamiento, pero la realidad la aplasta brutalmente. El dinero es el amo. Es increíble, más bien diría inconcebible, que las personas prioricen en sus vidas al dinero por encima de cuantas otras posibilidades de felicidad existen. Cuando viví en la Judea, mi pensamiento y acción estaban dirigidos a dejar pautas que cambiaran esa triste actitud. Pero está claro que fracasé, querido amigo. De hecho, mi, entre comillas, muerte produjo más dinero del jamás soñado por nadie. Y lo sigue produciendo. La mirada de Mikael permanecía clavada en el bello horizonte arbolado que limitaba las aguas transparentes del sereno lago. Él y yo caminamos casi toda la tarde virtual por la bella costanera de esta hermosa sección de la nave. El intercambio de opiniones fue generando estrategias de transformación. Se está acercando el momento justo para hacerlas entrar en acción. El planeta de tercera dimensión está al borde del colapso, querido amigo. Debemos actuar con prontitud y ser firmes en las decisiones. Serán duras, pero necesarias. Entiendo. Me cuesta creer que tanto territorio vaya a desaparecer. Hermano, esta es la obra del hombre. La madre naturaleza no se detiene en su avance evolutivo. La piedra más dura sucumbe al paso del tiempo. La suave brisa pule por milenios lo supuestamente indestructible. Fíjate cómo vive la gente en las ciudades terrestres, unos encima de otros, supuestamente obnubilados por un paisaje que, a pesar de una supuesta imponencia, no les determina ser libres. Se encierran en sus cajas habitacionales y gozan de las imágenes que les ofrecen sus pantallas en forma de televisor o monitor de computadora. Su mundo es una mera ilusión de lo que querrían ser. En cambio, los locos, como tú, se atreven un poco más allá. Y en la casa rodante consiguen esa libertad que, aunque momentánea, les brinda paz y la sensación de estar haciendo lo correcto. Pero son muy pocos. Contrastan mayúsculamente con el común de las personas. E incluso se transforman, a pesar de ser minoría, en demasiado llamativos. Bueno, tampoco nos resulta sencillo vivir como vagabundos de lujo. La libertad en estos casos nos convierte en parias. El camino es la guía a seguir, ¿verdad? Exacto, exacto. El camino es tu guía y en cada paso debes poner todo tu ser en acción. Y créeme que aún faltan muchos pasos. ¿Y cuáles son los pasos a seguir, Mikael? A veces caemos en una depresión profunda, producto de la duda. ¿Realmente estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos en movimiento? A ver. Tú ya vienes recorriendo el camino, a veces conscientemente. Otras, bueno, las circunstancias te llevaron y te fueron llevando por el borde, pero no te has salido demasiado del rumbo. El primer paso, querido hermano, es destronar al dinero. En eso ya tienes experiencia. Destronar al amo del mundo, bueno, menuda tarea, ¿no? A ver, cuando te digo que ya vienes recorriendo el camino, me refiero a muchas actividades que has venido desarrollando por pura intuición, pero que aparecen sumando pasos bien dirigidos hacia el gran objetivo, el arribo de la cuarta dimensión. No te olvides de esos pasos, porque te llevan indefectiblemente en el rumbo correcto. A ver, ¿acaso los clubes de trueque que fundaste no produjeron un fenómeno socioeconómico insólito? ¿No crees que sean un excelente ejemplo para tener en cuenta al momento de comenzar a afianzar el cambio? A veces pienso que ese cambio no requiere demasiado esfuerzo, porque el sistema fundamentado en el dinero solo se puso al borde del abismo con sus actitudes cargadas de codicia y un irrefrenable apetito de poder. Exacto, amigo, exacto. De todas maneras, se necesitan herramientas opcionales para que esto no se transforme en un caos incontrolable. Ustedes comenzaron a desarrollar una tarjeta de intercambio, ¿verdad? Así es, pero el intento quedó trunco, dado que el dinero se superponía transformándose en el objetivo primordial. A ver, siempre discutí con mi socio al respecto, pero él era una persona mucho mayor que yo y pareciera suceder con quienes transitan la ancianidad que sus deseos son de corto plazo, por lo que sus actitudes son absolutamente economicistas. Todo pasa por el dinero que necesitan para cumplir sus sueños en el menor plazo posible. Y para eso, el dinero es irreemplazable. Te brinda todo lo que el materialismo pueda ofrecerte. ¿Y en qué quedó el proyecto? Desarrollamos un software para el intercambio de saldos. Quedó en la impronta inicial. Faltaría un salto cuántico para ponerlo en marcha. Bueno, de hecho está funcionando, pero muy lentamente, no sé cómo explicarlo, no logra entrar en el pensamiento activo de aquellos que lo conocen y naturalmente no tiene todavía un resultado, una repercusión, podemos decir, masiva. Los grupos son pequeños y al ser pequeños eso significa también una especie de fracaso, ¿no? Está tan acendrado en la mente de la gente que cuando esto es masivo es un éxito, pero cuando es tomado por un pequeño núcleo de personas, por más que lo desarrolle maravillosamente, a veces se lo considera un fracaso, ¿no? La tarjeta de intercambio compensado es una simple e inteligente forma de relacionar saldos, comenzando con un crédito a favor del usuario para lo que necesite gastar y un plazo lógico para su positivación, le hace pagar aquello que consumió. Es decir, el usuario cuenta con un crédito automático que produce un saldo negativo desde ya, pero también cuenta con la posibilidad, mediante la venta de sus productos o servicios, de descontar y positivar ese saldo. No es muy complicado. Para ello utilizamos un software confeccionado especialmente para que este proceso sea rápido y transparente. Y lo revolucionario es que estamos creando con este procedimiento una moneda complementaria a la bancaria, que nos saca de los apuros financieros que este sistema económico tiene como herramienta de poder. Somos conscientes que es una nueva forma de pensamiento, por lo que seguramente deberemos esperar que el tiempo produzca los resultados deseados. Pero Indiscutiblemente, la economía global va camino a una independencia del sistema bancario, responsable del caos financiero que se observa en todo el mundo. A ver, lo que se dice, somos unos soñadores, ¿no? No, querido amigo, no. Unos visionarios, diría yo. Bien. Estamos obligados por las circunstancias a poner en marcha mecanismos de cuarta dimensión, absolutamente controlados, claro, pero imprescindibles. Sin ellos es prácticamente imposible avanzar. Amigo querido, voy a materializar para ti una tarjeta similar a las que usan actualmente en el planeta, pero con una característica fundamental que la hace totalmente diferente. Actúa con un lector de huella digital y un sensor de ADN, considerando la entidad vibracional como fundamento inicial. La persona que utilice esta tarjeta será únicamente la que posea ese código y esa huella. Nadie podrá usarla en su nombre, lo que reduce sensiblemente la posibilidad de los robos. Voy a decir una barbaridad, pero ¿qué sucede si le cortan el dedo al usuario? Esa es una buena pregunta. La huella desaparece en intensidad hasta hacerlo totalmente. Dado que el vector electromagnético que la produce en los dedos de una mano ha sido desconectado al momento de ser separado del cuerpo de su dueño, por lo que quien quisiera utilizarla se encontraría imposibilitado de hacerlo. Bueno, una buena difusión de esta circunstancia aseguraría un poco de tranquilidad. Claro que no todos creerían y siempre habría quien quisiera apoderarse de una tarjeta que no sea la propia. En eso estriba la importancia que tiene el trabajo de los comunicadores. El trabajo de los comunicadores. Tu trabajo, amigo, tu trabajo. Mikael junta sus manos en posición de rezo. Ambas se iluminan tenuemente y cuando las separa, en una de ellas se encuentra una tarjeta similar a las de crédito débito de uso corriente. Me la ofrece. Emocionado la tomo en mi mano, por supuesto. Es de un material similar al plástico, pero de una contextura muy fuerte y especialmente sensible al tacto. Es como si vibrara al contacto con ellas. Mikael me explica que puede ser leída mediante teléfonos celulares o distintos elementos técnicos, lo que equivale a una forma de uso casi ilimitada. Fascinante opción técnica para comenzar el cambio. De hecho, ya existen tarjetas de similar factura, pero esta, aclaro que es notablemente diferente. ¿Cómo llegar a concretarla? Bueno, tendremos que experimentarla. Pero es una opción extraordinaria, al punto que si logramos la posibilidad de que cada uno materialice su tarjeta, entonces ahí va a estar la solución al alcance, precisamente, de la mano. Mikael me aclara, a partir de ahora deberás formar un equipo multiplicador a los efectos de convocar a quienes estén dispuestos a utilizar esta herramienta. Sé que estás trabajando en eso, pero bueno, acelerar tal vez el proceso sería la posibilidad más concreta a mediano plazo. Una vez conformadas las listas de usuarios, nos encargaremos juntos de imprimir, si así le podemos decir, al hecho de materializar cuantas tarjetas sean necesarias. Esto será hasta que tú mismo y aquellos que conformen ese grupo puedan materializar. Para ello deberás entrenar tu don y es menester que comiences cuanto antes. La materialización no es un milagro, es una bellísima posibilidad que tienen todos los seres humanos, así como la telepatía, la telequinesis y muchos otros dones. Lo cierto es que no recuerdan que poseen esas capacidades, obnubilados por el sistema de poder que les cohíbe su propio crecimiento. Cada uno de estos logros será un paso trascendental en la evolución hacia la cuarta dimensión. Aquellos que logren el salto estarán del otro lado de la orilla. Y los que no, Mikael, ¿qué será de ellos? Hermano, siempre tendrán otra oportunidad. Tal vez no en este tiempo siderático, pero sí en esto que llamamos futuro. El universo es sabio y justo. Todos, absolutamente todos, tendrán su oportunidad, pero a su debido tiempo. Nuestra charla no terminó allí. Pasamos planificando muchas horas terrestres, sin agotamiento, sin pausas innecesarias, con una gran energía puesta en crear el nuevo paradigma para contagiar el entusiasmo y ampliar posibilidades. Como dicen en las películas, continuará. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima.